tard. Primero, gracias a la Galería Nuclium de invitarme a exponer, para mí siempre es un honor que me inviten a exponer, un honor de estar presente en Guanajuato. El premio en sí era eso. No se trataba de dinero, no hay un cheque para el fotógrafo ganador, evidentemente hay un prestigio. Que eso sí es una portée para lo que sigue. Después, tenía la posibilidad de me prestaron la cámara digital, la última digital, para hacer un trabajo. Yo estuve un poco desamparado. Para decir la verdad, nunca había utilizado una cámara digital, ni una chiquita. Y de repente me encontró, después que el presidente Hasselblad de Estados Unidos me la entregó, me avisó dos días antes, muy desamparado, me encontré con esta cámara. ¿Qué hago? Primero, como francés, como era el premio sobre América Latina, tenía algo de mala conciencia. En efecto, cada extranjero se podía presentar, justificaba, unos años de estancia en uno de los países de América Latina. Entonces, de repente, me llama el director Hasselblad de Estados Unidos y me dijo: paso mañana con la Hasselblad y te la entrego mañana. Vino al día siguiente, yo totalmente casi acelerado, en una angustia total. Entonces, sin ninguna experiencia del digital, decidí rápidamente de invitar a dos amigos fotógrafos profesionales con experiencia del digital, Al Rabi Redondo y Chuy Herrera. Entonces, cada uno teníamos a nuestra disposición la cámara sobre una temporada de 3 meses. Nos las prestábamos. Ellos me iniciaron a la utilización de este monstruo, que realmente es la mejor cámara del mundo. Es la Rolls-Royce de las cámaras. Empezamos a cada uno a hacer un trabajo. Yo con la asistencia de Al y de Chu. Eso me ha llevado mucho. Porque gracias a Al y Chu y a la cámara, pude entrar en el mundo digital. Que me ha llevado más, en otra ocasión, el director, mientras de eso, no me acuerdo, pero el director de Hasselblad me llama, de Estados Unidos, y me dice: Philippe, me gustaría que tú organizas un evento para promocionar la marca. Entonces, en San Miguel de Allende. Ya con la ayuda de Al y de Chuy, encontramos un lugar de un amigo que es director de la Panso, la mejor galería de San Miguel de Allende, la Kunsthaus. Nos invitó a platicar del proyecto Hasselblad, que seguía. Él encantado nos prestó por una noche, una tarde, su lugar, hicimos la promoción
de la Camara, vinieron otra vez con la Camara, vino fotógrafos de toda la República para conocer esta Camara que era efectivamente nueva y la mejor del mundo. Nos invitó también, nos financiaron a cada uno 5 grandes copias que fueron en este mismo evento expuestas en la galería. Vino entonces el director Hasselblad otra vez, los representantes de Fotoreris, otra gente, y fotógrafos que vinieron a descubrir esta cámara. El evento fue un éxito, creo, y nos llevó eso a cada uno, nuestros 5 fotografías, grandes formatos, que valen nada más de impresión, como ya sería como 4.000 pesos cada uno. Entonces, eso fue una parte. Personalmente, vendí esas 5 fotografías a un precio muy decente, casi de impresión, es un que dirá gusto, pero fue un otro aporte. Mira, empecé la fotografía tarde. Estaba yo desde Raven hasta mis 27, la empecé a mis 27 años. Estaba muy enfermo, estaba asmático, tenía más y más crisis. Y un día me encontré en un hospital en Francia, en una cama, barro cortisona. Un amigo pasó con un libro de Weston, Edward Weston. Realmente fue una revelación. Desde decidí, realmente, decidí con voluntad de ser fotógrafo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ya decidí de parar mi trabajo, tenía unos ahorros, compré mi primera camarita, que era una Minolta, bueno, monté mi primer laboratorio en un cuarto muy chiquito, empecé yo mismo de manera autodictada, de ponerme a fotografiar. Tenía suficientemente mis primeras fotografías fueron en Barcelona. Tenía un amigo en Barcelona francés que tenía un bar. Il m'a invité de vez en cuando, il va à visiter là. Et là, je fui comme un pequeño Minolta à Sir Thomas. Mais les ventes à bar, realmente, antes que Barcelona se despierta à las 4 ou 5 de la mañana, et andaba todo el día con mi camara. Encontré de Casalvidad, una periodista holandesa, que me. Que estaba haciendo justamente un reportaje sobre Barcelona. Me dijo, mira, cuando regresas a tu ciudad, mándame para desarrollar tus fotografías, mándame tus impresiones. Y fueron publicadas y fue mi primer reportaje, no hice muchos después porque no es el mío, que se publicó en una revista holandesa. Y mis primeras royalties también. Después sentía mis fallas en la fotografía, ¿sabes? Quería hacer una escuela. No tenía dinero para las escuelas. Había en Francia diferentes escuelas de fotografía y no tenía el dinero para pagarme esos estudios. Había una escuela que realmente quería hacer. Era la escuela que montó un gran fotógrafo, que fue un maestro, Jean-Pierre Sudre. Era un provençal. Y me dijo, no tengo dinero ni modo. Me voy a visitarlo con esas fotografías de Barcelona y otras que había hecho mientras, y de enseñar un portafolio, porque era la condición. Él era un grand fotógrafo, ami, grandes fotógrafos, me fascinaba. Connaissait ce travail pour qu'il me à intéresser à l'histoire de la photographie, bien évidemment. Mais ce travail me fascinait.
et sabía que era una escuela muy prestigiosa, pero igual, muy costosa. Ni modo me voy tomo cita a Berlo con mi portafolio, me acuerdo muy bien, mi recibí en su casota de Provenza, un pequeño pueblo, de esos pueblos medievales de Francia, de Provenza, y vio mis fotografías, me dijo, mira, voy a intentar de conseguirte una beca para estudiar conmigo. Y me consiguió la beca. Entonces tuve la chance de estudiar con él un año. Y estudiar con él, su mujer, que era una de las grandes impresoras de esta época, ya se murieron. Me realmente fue un año de estudio intenso. Convivíamos juntos, éramos 5 o 6, muy, muy, muy pocos fotógrafos, a compartir un año con ellos. Saliendo estuve después asistente de ellos, un año más. Mientras que estaba en la escuela, bueno, tenía esta beca, pero no bastaba. Pero era una parte de Francia donde había muchos artistas famosos, y empecé a relacionarme con ellos, sobre todo en el pequeño café del pueblo, porque ellos, como yo, solían a ir en este pequeño café, era el café del Marqués de Sade, porque era el pueblo de... Arriba había el castillo del Marqués de Sade. Me relacioné directamente con artistas, había artistas famosos, había Brandt Van Belt, Camille Trabar, había... Y empecé a ganar mi vida, seguí un poquito a ganar, porque mi beca no bastaba para pagar mis papeles y todo eso. No tenía apenas para mi alojamiento, estudiar con ellos, pero faltaba. Pero esos artistas, entonces hice bastante retratos de ellos, reproducciones. Y como tenía la suerte de tener la escuela al lado, tenía buenas condiciones de trabajo. Después de ser asistente también, me encontré con mis portafolios en la calle, igual, a buscar chamba. Entonces, en mi pueblo, Dijon, sí, rápidamente, trabajé mucho por el teatro. Por Casabilan. Primero en mi ciudad, trabajé por un teatro nacional, un amigo que era director de teatro me invitó. Después siguió así, pero nunca bastaba, tu vois, hacía un poco de todo, entre reproducciones, fotografías de teatros, ilustré diferentes revistas, pero siempre. Así, poco a poco, tu vois, c'est siempre con voluntad de afrontarme a la difícil situación de un chavo que tiene que vivir de eso. Mira, bien evidente, Edward Weston. Muchos. Edward Weston, Minor White, Wynne Bullock, que me influenció mucho sobre la cosa del subconsciente. Minor White, Wynne Bullock, Ansel Adams, bien evidente también mi maestro Jean-Pierre Sudre. Robé el título Lejano Adentro a una gran poeta francesa que realmente que fue una de mis lecturas de adolescente, que se llama Henri Michaux. Henri Michaux trabajó mucho sobre el inconsciente, bueno, muchos poetas. Mira, empecé la serie Lejano Adentro, es una serie que se trabajó como otras de mis series, à l'îlot de Los Años. La série
empieza par une marraine qui est un amoureux de Espalda, frente una, puedo decir, pared o muro de Carrizos, un plan americano, y una luz que llega en su pelo. La última fotografía, son las dos primeras fotografías de la serie que hice, es la misma mujer que agradece con un ramo de flores, en un campo de trigo cortado, y atrás el horizonte. Es la última. Para mí, esas dos fotografías son las que van a articular toda la serie. La segunda fotografía es la mujer, entonces la primera, la mujer frente a este bosque de Carrizo, enfin bosque, parte de bosque, muy cerrados, el horizonte muy cerrado. La segunda fotografía es al reverse. Entonces la segunda serie es al reverse. Es un pequeño personaje que es la misma mujer, pero nadie lo sabe. Era mi compañera de Francia. Hice esta fotografía a la ocasión de me habían invitado a ilustrar un libro sobre una parte de Francia. Y siempre no tiene que ver, pero sentí que esta fotografía va a articular, va a integrarse en la serie. Entonces es una pequeña persona muy infinita sobre una llanta de nieve y frente a una pared muy abierta de nubes. Y siguen otras fotografías con este pequeño personaje que hice entre Francia y México. Las últimas, esta mujer se libera, se agarra a, ya se ve nada más sus manos, que agarran un árbol con una igual, como una pared de árbol, con la luz que viene siempre. La preúltima, no la preúltima, la siguiente es sus manos, una cama de horas muertas al suelo, y sus manos nada más atravesan las dos puertas media cerradas. Entonces sigue la preúltima, ya platiqué de la última, una mujer ya más grande que está como bailando en un campo liberándose. La última es la que platiqué y agradecer con este ramo de flores. El formato medio te da siempre una calidad superior al formato 35 mm. Hay diferentes formatos medios, pero no voy a entrar en cosas técnicas, pero el formato cuadrado, para mí, es el más cerca del círculo. Y eso, para mí, es una plenitud que agarro con el formato medio. Trabajé con todos los formatos desde el 35 hasta la 45 inches, hasta la 25 inches. Tuve esta suerte de trabajar antes con la 25 inches, que era un formato de negativo, el más amplio que existía. De hecho, me gustaría volver a trabajar, ya no tengo la cámara, y es
costisimo. Es como si cada negativo te dice antes de hacer un automat, voy a gastar 3.000 pesos por un automat. Mira, la tecnología, no mío, la tecnología fotográfica fue una gran chance de vender mi trabajo en lo que es de las impresiones. Dio una divulgación a mi trabajo mucho más amplia. En lo que es de las cámaras, realmente no, porque trabajé siempre en analógico, excepto con la Sublime, del premio que gané. Eso esencialmente en sus procesos de impresión que estudié, sabía bien evidentemente del Photoshop para imprimir en digital, pero para mí nada más usé las tecnologías para procesos de impresión, que me parecía bien interesante. Mira, la cultura fotográfica en México es de larga historia. De hecho, es un francés que llevó, aventurero, pocos años después que la invención de la fotografía de Niceo Fornieps vino en México por el puerto de Veracruz y empezó a hacer conocer la invención. Rápidamente se montaron estudios en Veracruz, en DF, de retratistas, la fotografía empezó a tomar en México su vuelo. Y México, te digo, tiene una larga historia de fotografía, con grandes fotógrafos, hacia la fecha. Actualmente es increíble lo que está pasando. Por ejemplo, en San Miguel de Allende ya tenemos 3 galerías de fotografía. Desde que el Centro de la Imagen también, o el Centro Álvarez Bravo, o diferentes. Hay muchos fotógrafos muy buenos actualmente, hay muchos lugares ya para exponer, No, es increíble lo que está pasando en México a nivel, voy a decir, mundial.